El Ministerio de Agricultura, a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, Agro Rural. Presentan su proyecto. Apoyo al desarrollo de la cadena productiva de la palta. El cultivo de frutales en la actualidad viene tomando gran demanda e importancia en el mercado mundial debido a su alto valor vitamínico natural. Nuestro país cuenta con excelentes condiciones agroecológicas para la producción de paltos en la costa central, valles interandinos y selva central. El palto es un cultivo con grandes perspectivas de exportación al mercado de la Comunidad Económica Europea y otros mercados, para lo cual contamos principalmente con las variedades Hass y Fuerte. Sin embargo, existe una baja producción y productividad del mencionado cultivo, lo que genera bajos márgenes de ganancia y en algunos casos, donde el clima ha sido adverso, ha provocado pérdidas económicas en los agricultores. Otro de los problemas de los productores de palto es la falta de un adecuado manejo tecnológico, ya que además de obtener bajos niveles de productividad, no permite tener un cultivo con estándares de calidad apropiados para poder ingresar a mercados externos. Frente a la situación descrita, el objetivo del proyecto es lograr altos niveles de competitividad de la cadena productiva de la palta y mejorar la calidad de vida de los productores en tres regiones de intervención del PRONAMACH, ahora Agro Rural: Ancash, Cajamarca y Lima. Las zonas seleccionadas en el proyecto son lugares que están ubicados en la parte andina, donde el cultivo de la palta se hace propicio por características técnicas como suelo, altitud, clima, entre otros aspectos que permitirán el desarrollo óptimo del cultivo. El proyecto en las tres regiones seleccionadas interviene en 20 provincias, 38 distritos y 66 localidades, donde 2.047 productores participan de manera activa. Anteriormente en nuestro caserío del Choloque, así como en la parte alta de Limón, todos sembrábamos plantas nativas. No teníamos ningún resultado casi porque eran plantas muy altas. Pero ahora con la tecnología que se está aplicando, tenemos como esta planta, por ejemplo, que es injerta, el periodo de producción va a ser menor. Cuando tenemos las plantas francas, la producción se viene a 7, 8 años. Todos los agricultores estamos contentos realmente en tener esta parte de injertos con la finalidad que nos viabilice en el tiempo de la producción y tendremos mejores resultados para producir, cosechar y comercializar, porque ahora los agricultores tenemos que trabajar de acuerdo a las exigencias del mercado. Ya no es como antes, quiero sembrar lo que yo quiero, sino que tenemos que trabajar actualmente de acuerdo a las exigencias del mercado. El proyecto se desarrolla mediante tres componentes: desarrollo productivo, organización empresarial y acceso al mercado. El desarrollo productivo consiste en la implementación de sistemas de producción de abonos orgánicos, parcelas demostrativas que articulan las capacitaciones, viveros frutícolas, manejo de cultivo y generación de intercambio de experiencias a través de concurso y asistencia técnica. Organización empresarial considera la implementación de un sistema de gestión de calidad, buenas prácticas agrícolas, BPA, y la certificación de la producción Global GAP en el marco de la cadena productiva y la promoción de la organización y su formalización en las localidades de intervención. Acceso al mercado consiste en la generación de alianzas estratégicas entre los agentes de la cadena para la promoción y articulación comercial a través de convenios marcos, la participación en ferias agropecuarias y materiales de difusión como manuales de buenas prácticas agrícolas y calendarios agrícolas. En cada componente se lograron los siguientes resultados. En desarrollo productivo, más de 1.500 productores mejoraron sus niveles en producción y productividad en más de 20%. Se implementó 66 centros de producción de abonos orgánicos con una capacidad de 500 toneladas por año de abonos sólidos y líquidos. En las tres regiones se obtuvo una producción de 80,6 toneladas de compost, 41,1 toneladas de humus y 22,930 litros de biol. El 52% de productores replican y aplican fuentes orgánicas en sus parcelas de producción.
se instalaron 66 viveros de producción frutícola para la instalación de 630 toneladas de palto con una producción de 198.000 plantones. 68 hectáreas de palto Haas instaladas en parcelas demostrativas utilizadas como centro de aprendizaje. Se fortaleció las capacidades del 92% de productores en manejo de cultivo y el 65% replicó las lecciones aprendidas en los procesos de capacitación. Asimismo, en el componente de desarrollo productivo se realizaron fondos concursables, llevándose a cabo estos concursos en las 15 agencias zonales donde participaron 66 organizaciones de productores. Finalmente, en el primer componente se realizaron 3 pasantías a experiencias exitosas teniendo como resultado lo siguiente. 66 organizaciones promovidas al concurso, 42 organizaciones premiadas con pasantía, 120 productores técnicos y profesionales mejoran perspectivas de palto y 45% aplica y replica las experiencias exitosas de los lugares visitados. Asimismo, 3 organizaciones de productores a nivel nacional fueron constituidas y formalizadas que participan en la mesa temática de la cadena de palta a nivel regional. Esto es lo que nos ha traído rural como parcela demostrativa, donde estamos aplicando todos nuestros conocimientos. Por ejemplo, acá tenemos un surco que va hacia arriba, el agua entra de arriba hacia abajo, no entra en el mismo surco. Esto es por nivelación. Este es una inversión que estoy viendo a futuro económicamente.